Ya perdí la racha de morir no acuchillado. Venganza. Bien. No, 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 no. Atento, atento. Vamos. Mafia, tú puedes. Excelente. Ahí está. Ah. Ok, dudé un momento de mí, dudé bastantito. Lo saluda el Mafia con un nuevo video. En esta ocasión es un video un poquito diferente, tocando un tema en específico, un tema del que ya quería hablar hace algo de tiempo que, pero por una u otra razón, no se me había dado. Sin embargo, pues no quise demorar demasiado y quiero hablar sobre los bugs y los hacks en Modern Combat 5 en todas sus plataformas, tanto en Android como en iOS y en Windows, ¿verdad? También, ya sea para PC o para pues Windows Phone. Me gustaría hablar sobre esto, ya que he visto yo en la comunidad de Modern Combat 5 muchísimas dudas con los nuevos jugadores, dudas, confusiones más que nada entre lo que es un bug y lo que es un hack, ya que lo malinterpretan. Entonces, pues me gustaría hablar sobre esto en el transcurso del video. Tengo que jugar con la COG y con el traje de lobo, mi armadura favorita, tengo que confesarlo, la verdad, me gustó demasiado. Y pues vamos a darle caña, ¿verdad? Con esa super arma también, que es la nueva nena del mafia, ¿verdad? Porque está ganándose mi corazón poco a poco, ¿verdad? Lentamente. Entonces, bien. La primera baja, excelente. Y comenzamos hablando un poquito sobre esto, ¿no? ¿Qué es un bug y qué es un hack? Son dos cosas muy, muy diferentes y que mucha gente los confunde. Por cierto, como les comento, esto yo son dudas que yo he visto en la comunidad de Modern Combat 5, en la comunidad de la que yo soy administrador, junto con Hero Charlie, con Sujin Loy y con John Gameplays HD. Nosotros cuatro somos los administradores de esta comunidad de Modern Combat 5 y Modern Combat 4 para Android, iOS y Windows. De la que pues te dejaré el enlace en la descripción para que te unas a esta comunidad, ya que yo estoy ahí constantemente haciendo publicaciones y respondiendo sus dudas. Me gustaría pues verte por ahí seguido. Recuerda que en la descripción va a estar el link perfecto. Bien, ok, como pueden ver, está mucho más fluido el juego que de costumbre. La verdad es que pude solucionar algunos de los problemas que tenía. Ahí está perfecto. Y pues ya me está grabando un poquito mejor, la verdad, con mejor calidad y con mejor fluidez. Vamos a intentar darle a este. No te muevas, ahí está perfecto. Me atoré, tengo que confesarlo. Si se hubiera movido, no lo hubiera dado. De suerte se quedó parado y pues me permitió darle con singular alegría, ¿verdad? Darle durísimo. Entonces, bien. Vamos a, no te trabes, no es momento, por favor. Y no me hizo nada de suerte. Vamos a darle, si es que mi manqués me lo permite. Excelente, ok. Me gustaría comenzando a hablar sobre dónde hay hack y dónde hay bugs. Ya que no en todos los sistemas operativos hay hacks. Como por ejemplo, en donde yo sé, me consta, vaya, que he visto pruebas, las he visto en video, y que hay hack es en iOS. Ahí siempre se ha sabido que ha habido hackers, lamentablemente, y pues ahí es donde los hay y bastante frecuentes. Últimamente no, porque hace poco que se hizo una actualización y obviamente esta gente pues tarda algo de tiempo para poder pues encontrar sus trampas, ¿no? Encontrar sus mañas y pues siempre tardan algo de tiempo después de que se realiza alguna actualización. Entonces, es ahí donde hay, por lo menos, ¿no? Que se sepa. Y en Windows y en Android hay solamente bugs. Hay bugs muy frecuentes que he visto que comentan muchísimo en la comunidad. Perfecto. Como uno de ellos sería. Mira, mira, este no lo había visto, ¿eh? No lo había visto. Si no me hace hitmarker, la verdad es que no lo veo. Pero bien, vamos a intentar darle este también, hermano. Ah, vamos a revivir aquí. Entonces, bien, le digo un poco de las que son las confusiones, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer una venganza. Ahí está, no está, sí está, perfecto, bien. Ok, por ejemplo, algo que yo he visto muchísimo es esta imagen que están viendo ahora mismo en pantalla, que viene siendo un 20, 125% de salud. Y muchos dicen que sí es hack. Obviamente, esto no es hack. Obviamente, esto yo lo he dicho muchísimas veces. Lo dije en el review de la armadura del lobo, ya que la armadura del lobo te da un 25% extra de salud. O sea que no tienes 100% de vida, tienes 125. Entonces, por eso es que mucha gente, cuando los matan con 125 de salud, se quedan sorprendidos y piensan que es hack. Yo, como te comento, le hice un review a esta armadura que te estoy dejando por aquí para que pases a checarlo y te enteres, pues, de todas las novedades que trae esta excelente armadura que se ha vuelto mi favorita, ¿verdad? Obviamente, pues esto no es hack, es un bug. Vamos a darle a este. No te muevas, hermano. Se me va a ir, se me va a ir, se me fue. No lo voy a corretear porque por aquí está uno. Atento, atento. Vamos. Uf, ahí está, perfecto. Bien.
Ok, otra cosa que he visto muchísimo también es el más frecuente y que creo que es de los que más han perdurado y que tienen más tiempo, es el bug del cuchillo, el bug que te acuchillan desde el otro lado del mapa. No estamos hablando solamente de los que te acuchillan a 2 metros de distancia, no, estamos hablando de los que te acuchillan desde el otro extremo del mapa. Eso obviamente es un bug, pero se refiere más que nada a la mala net, ¿bien? A la mala net, ya que pues cuando tienes una net malísima, malísima, puedes acuchillar. La única manera que puedes matar a tus adversarios es acuchillando. Mira qué camper, ahí está, excelente. Qué manera de campear, campea, como todo un profesional de élite. Entonces, bien, eso es lo que te permite acuchillar desde el otro extremo del mapa. Tú en tu juego, pues estás acuchillando a la persona bien enfrente de ti, pero como tu net está, pues, del asco al jugador que se encuentra en buen estado, pues aparece que lo acuchillaste desde el otro extremo del mapa, ¿no? Esto es así, pero obviamente es un bug, tampoco es un hack, aunque muchos, pues, opinan que sí es, ¿no? Que pues mucha gente aún así se aprovecha de eso, ¿no? Y eso pues está verdaderamente mal, ¿no? Vamos a darle a este artillero, si es que perfecto, al cara de cebolla, iba a decir, ¿eh? Mafia, eso no es una cebolla, mafia. Cara de calabaza, ¿ok? Bien, perfecto. Otra cosa también, bueno, obviamente ligado a lo del cuchillo va a las personas que corren con su pistolita a acuchillarte y que les vacías 4 cargadores en la cara y que te matan con 100% de vida. Me acuchillan, excelente. Ay, apenas que iba a decir que no me han acuchillado en todo el gameplay, pues ya perdí la racha de morir no acuchillado. Venganza, bien, no, atento. Vamos, mafia, tú puedes, excelente, ahí está, ah. Ok, dudé un momento de mí, dudé bastantito. Entonces, les digo, no, eso obviamente también es un bug, eso se debe más que nada a la mala optimización de Modern Combat 5. Debido a que pues a ellos, a los que corren con la pistola, aparece como si no les estuvieras disparando, como si no les estuvieras atinando las balas. Sin embargo, pues a ti te aparece hitmarker en todo momento. Eso está muy mal y pues demuestra la mala optimización que tiene Modern Combat 5. Que la mayoría de bugs van referentes a eso, a lo mal optimizado que se encuentra el juego, ¿no? Vamos a darle a este por aquí, perfecto, excelente, hicimos la última baja. Me fue bastante bien y se me pasó el gameplay súper rápido, la verdad, excelente. Yo creo que voy a hacer una segunda parte de este video, ya que me quedaron algunos otros bugs de los cuales me gustaría hablar. Me gustaría que me dejaras en el área de comentarios si es que te gustaría que realizara una segunda parte de este video. Así que ya sabes, si te gustaría ver algo así, me gustaría que me lo dejaras aquí en el área de comentarios. Y que me platicaras también un poquito tu experiencia, si has sufrido de algún bug o de algún hack del cual has sido partícipe, o ya sea realizándolo o sufriendo, vaya, de allá que un adversario lo utilizaba. Me gustaría que también me lo dejaras en los comentarios. Así que bien, si el video te gustó, te voy a encargar un like en la parte inferior del video y que te suscribas a mi canal para más contenido. Subo video todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. No olvides compartir el video con tus amigos, con tus conocidos. Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Recuerda que te habló el Mafia y nos vemos hasta el próximo video.